tomado de la mano con Jesús, yo voy a donde Él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más Jesús, yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús, yo voy a donde va. Muy buenos días para todos. Hoy es el día de los ángeles custodios o ángel de la guarda. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía por Elvia Torres de Marín y Ángel Marín González, intención de Fernando Marín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra guarda, concede generoso a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura
del libro de Job. Respondió Job a sus amigos: sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios, si quiere pleitear con él. De mil razones no le rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso. ¿Quién le resiste y queda ileso? Desplaza montañas sin que se note, cuando las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Creó la Osa y Orión, las Pleiades y las Cámaras del Sur. Hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Si cruza junto a mí, no lo veo. Me roza al pasar y no lo siento. Si en algo hace presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera yo razón, no respondería. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Palabra de Dios. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día estoy invocándote, Señor, tendiendo las manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla y tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica, porque, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Seguimos esta semana escuchando la historia edificante de Job. Y escuchábamos ayer como Job está atravesando un tiempo de prueba, un tiempo de crisis. Ayer escuchábamos que él expresaba como su deseo de no haber nacido.
porque se estaba enfrentando, repito, a esas pruebas duras y difíciles. Y eso lo estaba llevando, pues, como a crisis, hoy diríamos a la depresión, a otras cosas, hasta el punto de querer como renegar de su vida y decir, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Venir a sufrir, etcétera. Porque la prueba puede llevar a que la persona dude de Dios. Puede llevar al justo, al creyente, a dudar de Dios o a renegar de Dios. Cuando nosotros mismos atravesamos pruebas, precariedades, situaciones adversas, crisis, pues llega un momento donde uno puede hasta decir, oiga, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me está pasando esto? Tan buena gente que soy. Y puede uno caer en la duda. Y esa era como la finalidad de esta prueba que tenía Job, que él dudara de Dios, que él se pusiera como a pelear contra Dios, que él terminara desconociendo a Dios. Pero hoy continúa él diciendo, respondiéndole a los amigos que lo están como careando, diríamos así, que lo están como atizando para que él reniegue de Dios, dude de Dios o se aparte de Dios. Y entonces Job les responde mostrando, por el contrario, la grandeza de Dios. Dice, Dios es sabio y poderoso, desplaza montañas sin que se note, estremece la tierra en sus cimientos, él solo despliega los cielos. Dios es poderoso. Los amigos, frente a esa realidad de prueba, querían que Job dudara de Dios, dudara del poder de Dios, de la omnipotencia divina, e hiciera a Dios a un lado. Pero lo vamos a ir viendo cómo Job, en medio de la prueba y de la crisis, pues no cae en esa duda. Al contrario, según estas palabras y esta respuesta, él va reafirmando su fe en Dios. Va reafirmando esa presencia de Dios. ¿Y qué nos queda a nosotros también cuando atravesamos la prueba, cuando atravesamos la crisis? Pues ojalá también la confianza en Él, más confianza todavía, más fe. Sí, estoy pasando por una crisis, a veces siento que como que Dios no existiera, mire cómo estoy, mire lo que me está sucediendo. Pero es ahí, en la prueba, donde hay que reafirmar la fe. Es ahí, en la prueba, donde hay que fortalecer la fe en Dios, claro. Y unirnos, como decíamos en el Salmo, llegue hasta ti mi súplica, Señor, y clamar con fuerza a Dios para que pase la crisis, para que pase la prueba, y quedarnos en esa presencia de Dios y no dejar que la prueba nos arrebate a Dios, que la prueba nos quite la fe en Dios, sino al contrario, ahí pegados,
ahí adheridos a Él, siguiéndolo a Él, siguiéndolo a Él, como es la invitación que luego hace Jesús en el Evangelio a algunos: sígueme. O como aquellos que le piden seguirlo, pero que Jesús al final les va a decir: oiga, si me quieren seguir, dejen esto, dejen aquello, para que Él sea siempre la prioridad, y que Dios y que Jesucristo se convierta en la prioridad, primero que todo Él, antes que todo Él, y por encima de todo Él. Y hoy, pues también en medio de los peligros y en medio de los desvíos y en medio de las contrariedades que encontramos en el camino, nosotros sepamos que tenemos unos ángeles que Dios ha puesto para custodiarnos, para cuidarnos. Nosotros los católicos, pues creemos en la existencia, en la presencia y en la tarea de los ángeles. Los ángeles son criaturas, no humanas. Nosotros somos criaturas humanas, claro, hechos por Dios, creados por Dios. Los ángeles también son criaturas, también fueron creadas por Dios, porque Dios creó lo visible, que es lo que vemos, palpamos, y Dios creó también lo invisible. Y lo invisible no quiere decir que no exista. Hay cosas que son invisibles, pero que existen dentro de esos seres invisibles creados por Dios. Están los ángeles, es decir, son seres espirituales. Espirituales, si son espirituales, pues obviamente no tienen la corporidad que tenemos nosotros, el cuerpo físico que tenemos nosotros, aunque en la iconografía cristiana, pues a los ángeles se les hagan imágenes, por ejemplo estas que están acá, que estamos viendo, pero los ángeles no tienen cuerpo físico como tenemos nosotros. Esto es la iconografía para ayudarnos a visualizar, como tampoco tienen que sean hombres o mujeres. Los ángeles son ángeles, son seres espirituales. Entonces, aunque algunos, en razón a su misión y a su tarea, se les hayan asignado nombres masculinos, y uno piense pues que los ángeles son masculinos, no, los ángeles son ángeles, son eso. Entonces la categoría no es la misma de la humana. Y dentro de esos seres espirituales, digamos que hay una jerarquía. Hay una jerarquía de seres espirituales. Los de más arriba, podríamos decir, en esa jerarquía, están los que celebramos el domingo pasado, el día de los arcángeles. Son los de la jerarquía más grande, porque son aquellos que han recibido o que recibieron una misión en la tierra muy específica, muy universal y muy grande. Entonces, dentro de los arcángeles, los recordamos. ¿Cuáles son? San Miguel, Rafael y Gabriel, el arcángel de la Anunciación, el de la medicina de Dios y el de la procesión. Los arcángeles, ¿sí?, se les llama así en relación a esa misión. Pero también dentro de esos seres espirituales están otros: los tronos, las dominaciones, las potestades, los querubines, los serafines, principados. ¿Qué hacen todos esos seres espirituales? La primera tarea de ellos, la primera tarea es la, diríamos, la adoración perpetua y eterna de Dios.
Esa es la primera tarea de los ángeles: alabar, bendecir y glorificar a Dios. Esa es la tarea inicial, principal. De hecho, que en la misa, antes de la consagración, antes de la congregación, y al comenzar el canto del santo, uno siempre dice, unidos al ¿qué? Al coro de los ángeles, cantamos sin cesar, porque lo que hacen los ángeles es esa, es la alabanza permanente, 24 horas todos los días eternamente a Dios. Pero dentro de esos seres espirituales, Dios ha asignado, repito, a los arcángeles a esas misiones, pero también ha asignado a otros para que sean custodios, custodien, guarden. Es lo que llamamos nosotros el ángel de la guarda, para que nos presenten a nosotros al Padre Celestial, no solo para que nos guarden, sino para que nos presenten a Dios, ¿sí? Y vayan con nosotros. Nosotros tenemos esa fe. Aquí hay que decir también que no se puede mezclar esta creencia de los ángeles en la visión católica, que es la nuestra, con unas creencias de los ángeles que tienen algunas experiencias religiosas no católicas, como en el mundo esotérico, en el mundo del esoterismo, también hablan de ángeles, pero esos son otros ángeles con otra visión, no la católica. O en la nueva era, que también hablan de ángeles, inclusive mencionan a un poco de ángeles. ¿Han escuchado ustedes eso? Que ángel, yo no sé qué cosa, que el ángel, esos no son de la doctrina católica. Nosotros tenemos esta doctrina en los ángeles, pero hay que mirarla desde la óptica católica, desde la doctrina católica. Así que hoy, pues sepamos que tenemos esos mensajeros, el ángel, la palabra ángel es un mensajero, y repito, desde el comienzo los ángeles son seres espirituales. También aprovecho para decir, porque a veces nosotros piadosamente decimos cosas, que se murió un ser querido, se murió un niño, o el abuelo, la abuela, y entonces uno dice muy piadosamente, ya tengo un ángel en el cielo. No, los ángeles desde por su naturaleza son seres espirituales. Cuando se muere un niño, o la abuela, el abuelo, ellos siguen siendo humanos. Que uno pueda usar la expresión como para hacer el paralelo, la comparación, bueno, piadosamente, ay, ya tengo un angelito en el cielo, listo. Pero no es que sean ángeles, no es que se conviertan en ángeles. Los seres queridos difuntos, ellos no se convierten en ángeles, ellos siguen siendo humanos en el cielo, esperamos. Así que a confiar nuestra vida, a rezarle al ángel de la guarda, que valga la pena decir que hay muchos que todavía creen que el ángel de la guarda es un cuentico para los niños pequeños y que rezarle al ángel de la guarda es para los niños chiquitos, pero como ya yo estoy grande, ya eso pasó de moda y ya no. Pues no, el ángel de la guarda es para todos y ojalá que todos le recemos. ¿Sí? Se los cuento, yo todos los días le rezo al ángel de la guarda al acostarme y también al levantarme, siempre, ángel de mi... ¿Cómo es que la oración? Ángel de mi guarda. No es que no me la sepa, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María.
Hay otra versión por ahí que tienen un poquito más amplia, pero esta es como la más convencional, ¿sí? El ángel de la guarda, que valga la pena decir, él no se mete en nuestra libertad. Si le pasa algo malo a uno, pues porque uno dejó al ángel de la guarda, lo dejó allá. Hay que tenerlo, porque el ángel de la guarda no obstruye nuestra libertad ni nuestras decisiones. Así que hoy el ángel de la guarda nos ayude, y que nos ayude también a superar las pruebas, las crisis que tenemos en el camino de la vida. Que así sea. Hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la veneración de tus santos ángeles, y concédenos, por su continua protección, vernos libres de los peligros presentes y alcanzar felizmente la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues las alabanzas que te tributamos por tus santos ángeles y arcángeles manifiestan tu excelencia y tu gloria, y la veneración que ellos merecen es signo de tu inmensidad y preeminencia sobre todas las criaturas, por Cristo Señor nuestro, por quien celebra tu majestad la multitud de los ángeles, con quienes nos unimos en exultante adoración, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González y de todos los que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Thank you.
mismos. Con la protección de los ángeles, dirige, Señor, por el camino de la salvación y de la paz a quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan admirable sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Elvia Torres de Marín y Ángel Marín González y todos nuestros familiares y bienhechores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.